auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos comenzando otro programa de la Fundación Favaloro con un tema súper importante, porque si yo le digo la palabra cáncer, a lo mejor usted siente miedo, pero si a esto le agregamos conocimiento y prevención, yo estoy segura que va a estar mucho más tranquilo. Así que tenemos un fantástico equipo de profesionales que nos acompañan, con quienes ya compartiremos un momento especial del programa. Y como siempre, nos vamos para la cocina, donde también hablaremos de un tema tan importante como es la alimentación. ¿Cómo va Jerónimo? ¿Qué dice? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bueno, Jerónimo Favaloro, que es el sobrino nieto de René, y que nos acompaña, cocinero, con siempre un despliegue bárbaro. ¿Qué tenemos hoy, Jero? Contame. Hoy vamos a hacer vegetales al wok. Ajá. Va a ser acompañado con semilla de girasol y sésamo. Perfecto. Y veo toda una cantidad de colores. Qué lindo que está toda la presentación. Y tenemos a Patricia Nicolau. Bienvenida, Patricia. Hola, licenciada en nutrición de la Fundación. ¿Y cuál es la importancia de la cocción al wok de los vegetales, Patricia? Bueno, con una cocción al wok lo que uno hace es reducir los tiempos, entonces van a mantener más las vitaminas y minerales que tienen los vegetales. Y con esto se logra entonces un mayor aprovechamiento de todos los nutrientes. De todos los nutrientes, claro, porque conservan todas las vitaminas y los minerales. Además, como mencionabas vos, la variedad de colores que existen. ¿Por qué es tan importante la variedad de colores? Porque en la variedad de colores de los vegetales tenemos las diferentes vitaminas y minerales. No hace falta saber cuál vitamina y mineral está en cada vegetal, sino sabiendo que comiendo de los rojos, de los verdes, de los naranjas, vamos a tener la variedad de vitaminas y minerales que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo. Cuando termine el programa, cuando esté, antes de que termine, por supuesto, vengo y vamos a disfrutar de tu wok de vegetales, que es fantástico todo lo que tenés aquí. Dale. Compartimos con ustedes los ingredientes. Bueno, y les decía cuando comenzó el programa que tenemos profesionales fantásticos de la Fundación que nos acompañan. Voy a comenzar con el doctor Juan Kundom. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, oncólogo. Y la pregunta, por supuesto, es la detección precoz del cáncer de mama, ¿no? Porque a esto va apuntado el programa, a todo lo que sea el trabajo de prevención para eliminar los miedos que hay con el tema cáncer. Absolutamente, el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente en las mujeres, sobre todo en un grupo de riesgo, que son aquellas que tienen entre 50 y 70 años. Y hoy por hoy la detección precoz es una forma de mejorar los resultados, tanto en la tasa de curación y bajar claramente la mortalidad de la enfermedad. Claro. Hoy el estudio principal es la mamografía. Existe recomendación asegurada de que una mujer entre 50 y 70 años al menos cada 2 años tiene que hacerse una mamografía para intentar detectar precozmente las lesiones. Doctor, vamos a compartir un informe que hemos preparado. Vamos entonces a él. El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas con crecimiento más allá de los límites normales. La metástasis es la propagación a distancia de las células originarias del cáncer y el crecimiento de nuevos tumores en los lugares de destino de dicha metástasis. Estas propiedades diferencian a los tumores malignos de los benignos, que son limitados y no invaden ni producen metástasis. El cáncer puede afectar a todas las edades, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer es causado por anormalidades en el material genético de las células, que pueden ser provocadas por agentes carcinógenos. El tratamiento del cáncer se basa en estrategias de control local, como la cirugía y la radioterapia, y de control sistémico, como la quimioterapia, hormonoterapia y terapias biológicas. Algunos hábitos saludables para prevenir el cáncer son no fumar, mantener una dieta saludable, evitar la exposición prolongada al sol, mantener relaciones sexuales seguras y aplicarse todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, entre otros. Muy bien, ¿y cuál sería la edad para comenzar a realizarse los estudios? En realidad, la recomendación formal son para aquellas mujeres que tienen entre 50 a 70 años, pero claramente la indicación de comenzar previamente a esa edad está muy personalizada, podría hacerse
hay algunos casos que se relacionan con antecedentes heredables de enfermedades mamarias, que son los menores, en muy poco porcentaje, pero esos podrían o tendrían algún criterio para comenzar inicialmente antes de los 5. Bueno, muchas gracias. Está el doctor Fabio Nachman también, bienvenido. ¿Qué tal? Gastroenterólogo. Y con el doctor lo que voy a hablar es del tema del cáncer de colon. Es un cáncer que ya comenzamos a escucharlo muy frecuentemente. ¿Se da con mucha frecuencia? Así es. Nuestro país es un país con alta prevalencia de cáncer de colon. Hoy ocupa el segundo lugar por muertes de cáncer, cáncer de colon. Somos un país con alta prevalencia. ¿Será por la alimentación? Probablemente. Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con la alimentación, aparte de la parte genética, pero la alimentación, la dieta en bajo contenido de fibras, claro, alto contenido de proteínas y grasas animales, eso influye obviamente en esta patología. También tenemos un informe para compartir, vamos a verlo. Bueno. El cáncer colorrectal es la transformación de las células de la mucosa intestinal en células anormales que tienen un crecimiento descontrolado. En la actualidad, no se conocen las causas exactas de esta enfermedad. Los factores de riesgo conocidos son los antecedentes familiares, el consumo de tabaco, ser mayor de 50 años, consumir una dieta rica en grasas y haber tenido colitis ulcerosa, entre otros. Los síntomas de este tipo de cáncer no suelen aparecer hasta fases avanzadas. Malestar estomacal general, sangre en la materia fecal, cambios en los hábitos intestinales y vómitos, entre otros, son algunos de ellos. Por lo general, el tratamiento es quirúrgico y en muchos casos seguido por quimioterapia, radiación o una combinación de ambas. La detección precoz y extracción de pólipos puede ayudar a prevenir la aparición de esta enfermedad. O sea que la localización entonces del cáncer de colon sería lo que antes denominábamos el intestino grueso. Así es. Claro, así comúnmente. Es. Perfecto. Exacto. Ahora, ¿cómo puede prevenirse? Bueno, esto es lo importante de nuestro rol en esto. Sí. ¿No? El cáncer de colon muchas veces se inicia por lesiones que se llaman preneoplásicas. ¿Sí? Uh-huh. Son pólipos que son pequeños tumores. Que se detectan cuando se hacen las colonoscopías, ¿puede Exactamente. Ser? Exactamente. Claro. Colonoscopía y hay otros métodos como la detección de sangre oculta en materia fecal, el colon por enema o hoy la colonoscopía virtual, que tiene ciertas desventajas al lado de la colonoscopía convencional. O sea que esos son signos como para tener en cuenta y para trabajar entonces para no llegar después al cáncer de colon. Lo que es importante en esto es que los pólipos son pequeños tumorcitos que van creciendo y progresando y que tienen posibilidad de malignizarse a lo largo del tiempo, pero lo más importante de esto es que no dan síntomas. No, claro. Entonces muchos pacientes no se estudian por la falta de síntomas. Pero por eso el tema de la prevención, insistimos, ¿no? Absolutamente. Claro. Esto, yo siempre lo menciono. Hoy la consulta con un gastroenterólogo debería ser como la consulta que tienen las mujeres con el ginecólogo. En el mismo nivel. Absolutamente. Hoy ocupa la segunda causa de muerte, el cáncer de colon, y está por delante de los tumores ginecológicos como causa de muerte. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Vamos a compartir otro informe que tenemos preparado. El cáncer de ovario es un tumor maligno que nace en cualquiera de las partes del ovario y es el quinto más común entre las mujeres. La mayoría de los cánceres ováricos se origina después de la menopausia. Por su parte, la maternidad, el uso de anticonceptivos orales, la ligadura tubaria y la histerectomía reducen la incidencia de padecer esta enfermedad. Los síntomas de este tipo de cáncer son el dolor pélvico, dificultad para comer, indigestión y molestia abdominal. En cuanto al tratamiento, la cirugía se utiliza para tratar todas las fases del cáncer ovárico, mientras que la quimioterapia se utiliza después para tratar cualquier enfermedad remanente. Muy bien, y ahí compartíamos el informe y me falta presentar a quienes integran esta mesa, la licenciada Mariela Blanco, ella es enfermera. ¿Está? ¿Cómo te va, Mariela? Muy bien. Bienvenida. Me encantaría saber cuál es el rol tan importante, esta pata fundamental que es, ¿no?, en el tratamiento y en la atención
En tu caso, ¿qué pasa con los enfermos oncológicos? La visión que tenemos dentro del servicio es una visión integral de la atención. Históricamente la enfermera tiene la figura de cuidar cuando el paciente o las personas están enfermos en un hospital. Lo que nosotros proponemos es el tratar y acompañar al paciente desde el inicio de su tratamiento, ¿sí? Con una de las cosas que usted mencionaba, que es la información y el conocimiento. Claro. Cuando yo más sé de lo que me va a pasar, tengo conocimientos de cómo cuidarme, seguramente voy a poder prevenir esos acontecimientos futuros, pero también puede ser que aún con la prevención estas cosas pasen. Claro, Mariela, y también hay una relación con el paciente y con la familia como para explicar toda la situación, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos es tener una entrevista, claro, en este caso conmigo, previo a que el doctor propone el tratamiento para que el paciente pueda sacarse las dudas, uh-huh, pueda saber qué es lo que le va a pasar, qué es lo que puede sentir en la casa después y qué pautas de alarma tiene que tener para que rápidamente, cuando las tenga, se pueda comunicar con nosotros. Y está comunicado permanentemente. Sí. O sea, aunque no esté en la fundación, está en su casa, igual tiene la posibilidad de estar comunicado, sí, para cualquier pregunta. Sí, nos puede llamar. Claro. Por los síntomas, por alguna duda, y en ocasiones esto tranquiliza, no solo al paciente, sino también a la familia, lo cual hace que el trayecto de padecer o tener esta enfermedad sea no en soledad, sino acompañado por un equipo de salud que, claro, piensa en función de él. Eso es lo fantástico, ¿no? Pensar que hay un grupo interdisciplinario que está ocupándose, por supuesto. Bueno, también la salud es importante, no solamente en Capital, sino en todo el país. Y fuimos a Jujuy y allí vimos cuál es el trabajo importantísimo, fundamental, de un agente sanitario y cómo es su vida. Vamos ahí. La atención primaria de la salud, en los jujeños consideramos que es asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, socialmente aceptada, científicamente fundada, puesta a disposición de todos los individuos y las familias de una comunidad. Bueno, nosotros lo que buscamos desde APS, generalmente atención primaria, se dedica a promoción, a prevención, a asistencia y a rehabilitación. Mejorar la calidad de vida de las personas, que tiene que ver con el desarrollo social y económico de toda una comunidad. Trabajamos en participación comunitaria, porque APS la estrategia es integral y es integradora, junto con todos los municipios de la provincia, junto con las escuelas, junto con otros ministerios, otras instituciones también de la comunidad. El agente sanitario es como el primer eslabón dentro de la estrategia de APS, es el que nos abre la puerta para que todos los que trabajamos en la estrategia, todos los que formamos parte del equipo de APS, entremos a las casas, entremos a las comunidades y trabajemos con esa comunidad. Muy bien, y llegó el momento de presentar al doctor Silvio Tatti, que es ginecólogo y con quien vamos a hablar. Primero, bienvenido. Hola, con quien ¿cómo bien. Estás? Bien, muy bien. Vamos a hablar del tema del cáncer de cuello uterino. Es un cáncer que en general aparece en una etapa de la vida de la mujer o puede aparecer en cualquier edad. La edad promedio para la Argentina del cáncer de cuello es 45 años. Uh-huh. Pero lo más importante de remarcar es que las lesiones precancerosas son a los 28 años y que probablemente en los próximos 5 años sean a los 25 años. Es decir, que es un cáncer sumamente prevenible, sí, en su desarrollo. ¿Y esas lesiones por qué se dan? Hay una etiología, hay, sí, una causa. La causa es un virus y el virus es el papiloma virus humano. Uh-huh. Hay varios tipos, los más habituales son los 16 y 18, así llamados, que son los involucrados en la vacuna, ¿no es cierto? Sí, y se dan por contagio, por... Habitualmente se pueden transmitir de dos formas. La más habitual es el contagio sexual. Sí. Y vamos a decir que el 80% de hombres y mujeres en la Argentina en algún momento de su vida lo van a padecer. Porque ¿el 80%? El 80%. ¿Qué cifra alta? Una cifra muy alta, pero es una cifra mundial, no es una, uh-huh, cifra solo de la Argentina. Sí.
Porque aparte, de ese 80, el 80% se va a curar. Ah. Espontáneamente, como te curás un resfrío. Sí. Pero el problema son los que persisten con la enfermedad. Uh-huh. Y en el tiempo van a tener a los 28 un carcinoma in situ muy curable. Y a los 45 años van a tener las mujeres un carcinoma que podría ser curable en un 60% de los casos. Está bien. Entonces, la detección se da cuando se hace el chequeo habitual. Sí. Digamos, o sea, cuando se hace la mujer la mamografía y también... Para este cáncer el Papanicolau es elemental. El Papanicolau, digo, porque es lo básico, ¿no? Sí, para este cáncer, o sea, el Papanicolau. El Papanicolau. ¿La colposcopía también? Es complementaria del Papanicolau. Ajá. Y ahora en el Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello, sí, se ha incorporado una nueva técnica que es la captura de híbridos, que es, como dijimos, que está vinculado a un virus, es como cultivar un virus proveniente del cuello del útero. Bueno, y tenemos ahora también la posibilidad de que todo el país tenga acceso, todas las chicas de 11 años, es la edad, tengan acceso gratuito a través del Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Eso ha sido un enorme éxito. Claro. Te cuento por qué. Porque empezó el 4 de octubre del 2011 para todas las niñas nacidas en el año 2000, o sea que tenían 11 años, y ahora a partir de este octubre para las nacidas en el 2001 y así sucesivamente. Claro. La cobertura vacunal, o sea, el total de vacunadas viene muy bien a nivel del país, mucho más allá del 80% y mucho más de lo esperado. Por supuesto, esto no es como una vacuna como la gripe, que la disminución de casos de gripe es inmediata, esto lo vamos a ver en el tiempo, pero es como invertir en el futuro de nuestras mujeres. Claro que sí. Bueno, vamos a compartir ahora una nota que hicimos con la gente que también trabaja muchísimo con este tema del cáncer. El cáncer es una alteración en la capacidad de división de un grupo de células. El organismo, prácticamente todas las células del organismo, se dividen de acuerdo a un esquema que está manejado rigurosamente, y el número de divisiones que esas células tienen está vinculado con las necesidades del órgano en donde residen. En el cáncer lo que ocurre es que esta capacidad de división no toma en cuenta las necesidades del individuo, sino que es una división anormal, anárquica e indefinida. Cuando se trató de diseñar el Instituto Nacional de Cáncer, se pensó en cuáles eran las prevenciones que habían dado resultados demostrados a nivel de la experiencia mundial. Y estos tres tumores son el tumor de cuello de útero, el tumor de mama y el tumor de colon y recto. Línea gratuita para consultas 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Qué fantástico, ¿no? El director del Instituto Nacional del Cáncer, que tiene no tanto tiempo en la Argentina. No, prácticamente unos 2 años y ha hecho ya una novedosa y esforzada tarea en la prevención del cáncer. Fíjate que hoy tocamos en este programa los tres cánceres que él menciona. Claro. Mama, colon y cáncer de cuello de útero como prioridad del Instituto Nacional del Cáncer en la prevención. Totalmente. Bueno, digo, no está nunca de más decirle a toda mujer que nos está escuchando que debe ir a la consulta, que debe chequearse y que la única manera de, bueno, vivir con una salud y vivir bien es el tema de la prevención, ¿no? Sí, pero vos sabés, Tete, que nosotros podemos insistir en este mensaje, pero básicamente el mensaje es que no tenga miedo a ir. Porque claro, actualmente las que van todos los días nunca tienen cáncer de cuello de útero. Las que lo tienen son las que nunca van. Exacto. Entonces, el acceso a la salud, el concurrir, el no tener miedo, es la verdad, es el key, es el centro de la prevención. Claro que sí. Bueno, justamente hablando de todo ese trabajo que se hace, por ejemplo, en un lugar como Misiones, de los agentes de salud que son tan importantes, porque ellos no esperan que la gente venga, sino que van en búsqueda de... Así que vamos a ver esta historia de vida. Me llamo María Paulina Dutra y soy agente sanitario del CAQIN Salta Gracia.
En mi infancia fue en San José Misiones, un pueblito de la provincia muy chiquito. Éramos una familia numerosa y mi papá trabajaba arreglando molinos de viento. Y mi mamá era una excelente persona trabajando en la casa con nosotros. Mi barrio era un barrio de pueblo, con calles de tierra. Hoy cambió mucho. En ese tiempo había tierra, barro, y ahora, gracias a Dios, ya llegó a mi pueblo también el asfalto. Me movilizó a preocuparme por mi barrio y ocuparme por ellos porque vi la necesidad de los padres que no tenían apoyo escolar para sus hijos. No había un centro de salud en la zona, entonces en un grupo de mujeres creamos un centro de salud en el barrio. Nos ocupamos de dar clases de apoyo a los chicos, consiguiendo docentes que estaban estudiando la carrera. Para al educarse van aprendiendo un montón de cosas que quizás si no fueran a la escuela no tendrían hoy. En el CAP hay atención de la médica pediatra, una clínica que viene a la mañana, un clínico que viene a la mañana también, después el ginecólogo viene a la tarde. Y no, nosotros hacemos el peso y la talla y el perímetro craneano para los chiquitos. Y para las embarazadas también se hacen los controles de peso y talla. Gracias a la tarea que realizo con la comunidad, yo vivo, porque lamentablemente quedé sola, vivo sola, y entonces cada niño, cada persona mayor con quien yo estoy trabajando me da fuerza para seguir viviendo. Bueno, vamos ahora a compartir a la doctora Albarenque, de la Fundación también, de la Fundación Favaloro. Los cuidados paliativos implican la visión multidisciplinaria de los pacientes, y no solamente de los pacientes, sino también de sus familias. La idea es poder tener una visión tanto desde el punto de vista físico, como emocional, como social, el contexto social y también espiritual. Cuando aparece una enfermedad en la vida de una persona, en líneas generales, irrumpe en forma abrupta, y esto modifica no solamente su cuerpo, sino también la relación con otras personas, con su familia, y todo esto se intenta contemplar desde los cuidados paliativos. Un poco por ahí lo más importante, y creo que lo que más temor siempre provoca, es el control de los síntomas y específicamente el control del dolor. Intentamos que los cuidados paliativos no se instalen ya cuando no hay nada más para hacer, entre comillas, sino que uno pueda abordar al paciente desde el comienzo, y para esto necesitamos estar comunicados. Hay un camino que ese paciente, por el solo hecho de tener una enfermedad crónica, progresiva y no pasible de curación, hay un camino que indefectiblemente hay que atravesar, ¿sí? Una cosa es atravesar ese camino lo más cómodamente posible, lo más aliviado, lo más acompañado, y otra cosa muy diferente es atravesar el mismo camino sin acompañamiento, con los síntomas no controlados, con angustia, con desesperación. Entonces, creemos que esto cada día cobra más importancia. Muy bien, doctor Tati, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por dar este espacio para educar, que es lo que queremos hacer. Claro, porque es un poco lo que yo decía en el comienzo, ¿no? Cuando hay conocimiento y prevención, se va el miedo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a poner también, por supuesto, la posibilidad de comunicarse, que existe, con un 0800 muy importante. Línea gratuita para consultas 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Muy bien, de esta manera entonces hemos tratado de cubrir en el programa una aproximación, por supuesto que será tratado en otros programas este tema, porque es muy amplio, pero el tema de la alimentación había quedado pendiente. Jerónimo, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ha acá quedado? En el wok. Sí, lo que ella decía, muy poco aceite, cocinás todo mucho más rápido y pierde menos minerales. Lo podemos poner aquí, ¿no? Sí, vamos entonces, a ver, para ver todo el color. Ahí está, claro. Ahí está, con la licenciada Patricia también, Nicolau, vamos
a ver entonces de qué la poca cocción permite que los nutrientes estén, ¿no es cierto, Claro, Patricia? Y además, como mencionaba Jero, lo importante en esto y tratando el tema de cáncer, un par de pautas a tener en cuenta. Disminuir el consumo de grasas, cuando las seleccionamos que sean de buena calidad, como puede ser el aceite de oliva, y aumentar la fibra en la alimentación. La recomendación es de 20 a 30 gramos de fibra por día. Acá tenemos vegetales, tenemos las semillas. ¿Ahí qué estás colocando? Esto es romero. Romero, que es riquísimo. Es riquísimo, tiene muy buen olor. Qué delicia, bueno. Y utiliza entonces productos frescos, claro, entonces es muy bueno. Eso está bien. Y las semillas para la terminación del plato. Ahí está. Muy bien, Patricia, muchas gracias. No, Jerónimo, por favor. Muchas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Me voy a acercar entonces ya para la despedida. Decirles, por supuesto, el placer de estar nuevamente con ustedes. Nos encontramos la semana que viene con otro programa de la Fundación Favaloro. Muchas gracias. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Thank you.